Bueno, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, publicó por Twitter que el incendio de un basurero en la capital ya está controlado, pero el fuego ha generado este humo tóxico que amenaza la salud de sus residentes. También ha complicado la recolección diaria de desechos. Y en una nota que acabamos de conocer en este momento, se nos está informando que el ministro de Salud ha pedido ayuda internacional. Escuchen esto, ha pedido el ministro de Salud de Panamá ayuda internacional para controlar esta nube tóxica. Esto lo vamos a confirmar y detallar con nuestra corresponsal Castalia Pascual. Ella está allá en la ciudad de Panamá. Cuéntanos, Castalia, ¿está confirmado lo que dijo el ministro de Salud de Panamá? Buenos días. En efecto, Glenda, hace pocos minutos hemos conversado con el ministro de Salud, Javier Díaz, y él ha hecho un sobrevuelo en áreas afectadas, y a pesar de que el fuego ha sido controlado, estas son las imágenes de esta mañana, aproximadamente a las 6:15 de la mañana. El viento provoca nuevamente, Glenda, que se aviven algunas de las llamas en este vertedero. Recordemos que el incendio ha acaparado aproximadamente unos 30 hectáreas de este vertedero, y la ciudad capital aún permanece así, cubierta de humo, como lo observan ustedes en pantalla. El ministro nos acaba de informar que Estados Unidos está cooperando en el proceso. Hoy se ha hecho un sobrevuelo específicamente para analizar qué otros métodos se pueden utilizar. Nos ha informado que se está enviando un producto directamente de Estados Unidos, además de ayuda técnica para poder, una especie de espuma que podría ayudar a controlar este siniestro que ya alcanza los 3 días. Y todo en base a los técnicos que han solicitado la cooperación, en base a técnicas que precisamente se han aplicado en los Estados Unidos. Así permanece todavía gran parte de la ciudad de Panamá. Hoy ya el Ministerio de Salud ha ordenado, Glenda, repartir mascarillas a la población, pese a que los niveles de toxicidad no son alarmantes o no tienen elementos que podrían causar un daño mayor a la población, Glenda. Castalia, te agradecemos mucho por tu reporte en esta situación tan difícil que se está viviendo en la capital de Panamá. Vean ustedes la nube tóxica y la ayuda a Estados Unidos que ya va en camino. Estaremos en comunicación contigo, nuestra corresponsal Castalia Pascual en Ciudad de Panamá.